Ayer se emite una declaración de emergencia en salud pública provocada por básicamente por el aumento de casos de dengue por las pasadas 8 semanas, que nos ponen en números que, aunque si usted los mira en detalle, parecen a simple vista no ser súper significativos. Por semana 40 y pico casos, 60 casos. La realidad es que han estado por las pasadas 8 semanas sobre lo que se llama el nivel de alerta o umbral epidémico. Nosotros esperamos ver aumento significativo en caso de dengue en los meses de mayor lluvia, usualmente en los meses de verano, iniciando sobre todo agosto, septiembre, octubre, hasta el mes de diciembre. Una vez comienza enero, lo usual es que los casos disminuyen un poco. Esa es la situación histórica que se ha tenido. Pero este año, consistentemente, una vez llegamos a la semana número 3, la tercera semana de enero del 2024, empezamos a ver un aumento que llama la atención. Hasta la segunda semana de marzo, el último informe de casos publicados, se han acumulado unos 500, sobre 500 casos de dengue, y curiosamente el 62% de esas personas, 549 casos el número, el 62% han tenido que ser hospitalizados. Así que estamos presenciando, ¿no?, una situación donde, si permitimos que aumenten significativamente los casos, nuestro sistema de salud se puede ver afectado. Antes de esta epidemia, más o aproximadamente 70% hasta 90% de las gentes aquí en Puerto Rico ya tuve dengue una vez. Pero ahora mismo tenemos dos serotipos diferentes que gentes no tienen experiencia. Entonces, la mayoría de los casos ahora es la segunda infección y pronto la tercera. Entonces, los síntomas ahora mismo, este año, 2024, más grave que los síntomas hace 2 años antes. Es peligroso, pero no es un tiempo para pánico. Tenemos control.